padres de Cleveland ha despertado interés a nivel nacional sobre cómo se le puede enseñar a nuestros niños y adolescentes a protegerse de un secuestrador. Aquí en Despierta América ya hemos compartido con ustedes algunos consejos prácticos, pero hoy queremos enseñarle técnicas de defensa personal a sus hijos. Para ello está con nosotros Julio Anta, él es experto en artes marciales y en defensa personal. Gracias por acompañarnos, Julio. Gracias a usted. Bueno, lo que vamos a hacer es enseñarles tres ejemplos de lo que podría ocurrir y de lo que puede hacer ya sea un adolescente o un niño para defenderse. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si a una niña o a un niño lo agarran por detrás? Ella la agarran por detrás y le tapan la boca. Ella va a dar patadas, cabezazos y morderle la mano y mandarse a correr y decir que no conozco a esa persona. Entonces, para repasar, sí. Dar cabezazos, sí. Tratar de morder la mano, sí. Y dar patadas. Exacto. Y esto podría soltar a un niño o a un adolescente que está siendo, sí, agarrado por detrás. Si todo no trabaja, la mordida va a trabajar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Ohio, al menos una de las chicas conocía, sí, al raptor. ¿Qué pasa si hay un niño o un adolescente que está tratando de ser llevado por un conocido, pero percibe que algo no está bien? ¿De qué forma se puede soltar si lo tratan de agarrar, sí, por ejemplo, de frente? Él lo agarran de frente y él lo que va a hacer es dar una patada en la canilla y mandarse a correr gritando que no conoce a esa persona. Okay. O si lo conoce, que ese no es su papá. Que ese no es su papá. Sí. Pero ¿qué ocurre si cuando tratan de agarrar a este niño no es precisamente de una forma pues tan fácil, sino más bien lo agarran más de cerca? ¿Cómo puede liberarse? Sí, siempre hay que tener un plan de seguir. Ahora lo agarran y él lo que va a hacer es dar cabezazo, patadas para darle las canillas, enterrarle los dedos en los ojos bien fuerte, y si eso no trabaja, que debe de trabajar, lo agarra muy fuerte y lo muerde. Y se manda a correr y también gritando. Entonces vamos a repasar. Puede, sí, utilizar sus dedos para, sí, tratar de herir, enterrarlo fuerte al agresor en los ojos, sí, ya sea dar cabezazos, sí, o acercarlo y darle una mordida y dar patadas. Las patadas, exacto, son claves. Por supuesto, nuestra querida Carla Martínez es madre de familia y ella tiene a dos niñas muy pequeñas. Y queremos que te unas a esta conversación, Carla, porque también ahí surge algo muy interesante. En el caso de Ohio, pues a estas jóvenes las tuvieron casi 10 años ahí. Sí. Y nosotros queremos aprender como mujeres, ya sea como adolescentes o incluso niñas o niños, ¿cuáles son las partes más débiles, sí, de un ser humano en las que uno podría atacar si es que ya estamos en el peor de los casos bajo secuestro? Sí, primero, es defensa personal, no es arte marcial regular, karate, kung fu, taekwondo, que es un deporte, esto es tu vida. Por eso hay que pegarle en los lugares que te puedas escapar rápido. Vamos a acordarnos de cuatro técnicas y ya eso es todo. Ok, si le y puedes, a ver si nos puedes enseñar. Yo, claro, yo me pongo. Si le puedes enterrar los dedos en los ojos. Ok. Sería así. Mejor con la mano abierta, por si acaso así puede ser como los tres chiflados. Mira, que no qué le importante, ve. Sí, okay, con la mano, toda la mano abierta. Okay. Si un dedo toca, él cae. Okay. Segundo, le pegas en la garganta, okay, o en el lado del cuello. Guaca. Los dos lo tumba, okay, con toda tu fuerza. Okay. Una patada, te voy a enseñar, abre. Como si estuvieras jugando fútbol americano. En, okay, las partes privadas. En las partes privadas. Ok, perfecto. Y una patada en la canilla. En la canilla lo que él va a hacer es así para que le puedas hacer otro, okay, ataque. Y obviamente gritamos igual. Gritar y correr en cualquier lugar que esté porque para que la gente se den cuenta y te ayuden. Julio, ¿y cómo puede un padre de familia enseñarle estas técnicas a su hijo? Sí, primero les recomiendo que busquen una escuela de defensa personal. Uh-huh. Que enseñe defensa personal de la calle, no de competencia, nada de eso. Que hay muchas, hay estilos en particular como el Krav Maga, que es israelita, y muchos otros estilos que lo hacen, pero saber si la escuela enseña pura defensa personal, no el deporte. Si están muchos trofeos, campeones nacional, eso es igual que un campeón de fútbol. No te ayuda en la defensa, tiene que ser defensa, uh-huh, para mujer, para hombre, para niño. O sea que hay escuelas que se especializan simplemente en defensa, en personal. Defensa personal. ¿Y hay una edad clave en la que se le puede empezar a enseñar a un niño? ¿O puede ser, sí, a partir de los 3, 4, 5 años? Yo enseño a los niños desde los 3 años, wow, pero no la defensa esa. A, okay, los 5, a los 3 todavía no lo entienden. Pero a los yo tengo una niña años, de 6 años, quiere decir, sí, que a las 6 yo te puedo llevar a mi hija ya, y la... Ya. Increíble. Y todo, sí, es el ambiente, verbalizar, gritar, y nosotros no enseñamos como estamos aquí, nosotros enseñamos aquí que te grita, que tú estás mirando, te voy a agarrar, y tienen que reaccionar, porque lo que pasa es la mayoría de las cintas negras pierden en la calle, mm, aunque la gente no lo crean. Ah, claro, porque es una cosa, sí, un poco más estructurada. Porque hacen el saludo, uh-huh, tienen tienen reglas, pero en la calle no hay reglas, la única regla en la calle, no hay trofeo tampoco, uh-huh, es tu vida. Mira, qué interesante. Excelente consejo. La única regla en la calle es tu vida. Tu vida. Julio Anta, y perdón, gracias, no tengo tu nombre. Héctor. Héctor, gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta América y compartir con nosotros excelentes, gracias, consejos. Aquí creo que todos aprendimos algo. Muy buen segmento. Regresen cuando quieran aquí, muchas, a la, gracias, casita. Y bueno, ya nos anotamos a la escuela. Sí. Desde ahora, muchas gracias. Gracias.